Esta es la carretera que lleva a la ciudad. Aquellos que han abandonado nuestro pueblo y aquellos que vuelven a casa han ido y han vuelto por esta carretera. Su amado hijo Alyosha nunca volvió de la guerra. Está enterrado muy lejos de su tierra natal, cerca de un pueblo de nombre extraño. Personas que nunca le conocieron le llevan flores a su tumba. Le llaman el soldado ruso, un héroe, un libertador. Para ella, él siempre fue simplemente su hijo, su niño, del que sabía todo, desde el día en el que nació hasta el día en el que partió al frente. Él era amigo nuestro, y queremos contarle su historia, una historia que incluso su madre desconoce. Balada de un soldado. Ya está. Vámonos de aquí. ¿Y el informe? ¿Quieres informar desde el otro mundo? ¡Larguémonos! ¡Águila! ¡Águila! ¡Veo tanques! ¡Veo tanques! ¡Águila, águila! ¿Me escucha? ¡Águila! ¡Aquí Pinzón! ¡Pinzón al habla, águila! ¿Me oye? ¡Aquí Pinzón! ¡Responda! Sí, Pinzón al aparato. Se acercan tanques. Cuatro. Vienen directamente hacia mí. No hay infantería. Estoy seguro. Sí, señor, me retiro. Thank you.
¿Qué te parece esto? Que se presente Svorstov. ¡Svorstov, el general! ¡Svorstov, el general! Aquí está, general. Se presenta el soldado Svorstov a sus órdenes. Bien, héroe, acércate. Comienza desde el principio y cuéntanos qué ha sucedido. ¿Estabas en el punto de observación? Sí. ¿Y qué pasó? Camarada general, para ser sincero, estaba asustado. Estaban tan cerca, yo solo disparé. Estabas asustado, pero te cargaste dos tanques. ¿Habéis oído? Ojalá estuvierais así de asustados. Un momento, ¿no será que lo hizo otro soldado? No, fui yo. Buen muchacho. Te propondré para una medalla. Incluye el nombre de Svorstov en la lista. Sí, mi general. Ahora apunte esto. Camarada general, en vez de la medalla, ¿podría dejarme ir a casa a ver a mi madre? ¿Cuántos años tienes? 19. Cuando partí al frente no tuve tiempo de despedirme. Y esto me daría la oportunidad de poder arreglarle el tejado. Se lo ruego, general. A todos nos gustaría. Pero tenemos una tarea que cumplir aquí. Hay guerra. Y somos soldados. Nunca le habría preguntado por eso si no nos estuvieran haciendo retroceder. Solo necesito un día, mi general. Arreglaré el tejado y volveré enseguida. Y bien, dejamos que Svorstov se vaya a arreglar el tejado. Pero asegúrate de volver a tiempo. Sí, yo, camarada general. No me quedaré ni un minuto de más, se lo aseguro. Siéntate. Eres un muchacho con suerte. ¿A dónde vas? A Georgievs, a Sonovska. Podría llegar en un día. Tal como están las cosas, no lo conseguirás en un solo día, muchacho. Bien. Te daré 2 días para ir a casa. 2 más para volver y otros 2 para arreglar el tejado, ¿de acuerdo? Camarada general. ¿Me puedo ir ahora? Lárgate. Pero recuerda, vuelve a tiempo. Sí, camarada general. ¿A Georgievsk? Sí. Yo soy de Osnovaya. ¿Puedes pasar a ver cómo está mi mujer? No sé nada de ella. No tengo mucho tiempo. Bueno, tendrás que cambiar de tren en Osnovaya.
Está en la calle Chekhov, a una manzana de la estación. Hazme ese favor. ¿Qué es lo que le tengo que decir? Dile a Lisa, a mi mujer, que su Sergei está bien. Que lo has visto con tus propios ojos. Dile que sueño con ella noche y día. Bueno, Sergei, además de bonitas palabras, deberías enviarle algún regalo, ¿no te parece? ¿Qué regalo? Mira, todo lo que tiene pertenece a Alejandro. Eso es cierto, no tenemos nada nuestro. ¿Qué ocurre aquí? Sargento, dele a Sergei un trozo de jabón para que se lo envíe a su esposa, ¿eh? Su ración es solo de un octavo. Dele un trozo entero. Solo tengo dos para todo el maldito pelotón. Entonces dele uno de ellos. Va contra el reglamento. Oh, vamos, 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 sargento. Venga, no sea tan estricto. Por favor, vamos, hombre, por favor. Sí, ese nombre. Ábrame. Está bien. Se pondrá muy contenta. El jabón es una necesidad. Una necesidad, ignorante. ¿Qué más da? Se alegrará de todas formas. Espere, dele al otro trozo. Tiene razón. Déselo. No, sí, no, no, puede ser más, puede ser. Pero claro, no sea duro. No os quejéis luego. Toma. Ciérralo. Toma. Calle Chekhov número 7. Adiós. La encontraré. Es para mirarme. Deja que te ayude. ¿A dónde vas? A Gorisov. ¿Y yo? Allí haré trasbordo. ¿A casa? Sí, para siempre. Yo también me voy a casa. De permiso. He tenido mucha suerte. Así que viajaremos juntos. Bien. Gracias, amigo. De nada. Gracias. Te ayudaré también cuando cambies de tren. Ya tendré a alguien esperándome. ¿Tu esposa? Sí. ¿Te importaría cuidarme esto? Tengo que enviar un telegrama. ¿Quieres quedarte en tierra? El tren está a punto de salir. No me importa. ¿Qué quieres decir? Nos tenemos que ir ya. Entonces vete tú solo si tienes prisa. ¿Qué te ocurre? ¿Qué quieres? Déjame en paz. Esto no es asunto tuyo. Está bien. Solo cuidaba la maleta.
Mejor será que me lo haga. No te enfades, amigo. ¿Cómo explicártelo? He escrito a mi mujer y le he dicho que no voy. ¿Por qué? No puedo. Incluso antes de la guerra, no estábamos bien. Y ahora... Pero... ¡Cállate! No voy a volver con ella así. ¿Lo entiendes? Ella todavía es guapa y joven. Le irá bien, ¿no? No estoy seguro. Yo sí. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Dónde irás ahora? Es un país grande. Lo que quiere hacer es repugnante, vil rastrero. Ella le está esperando y usted... es un mentiroso, es horrible, horrible. ¿Un cigarrillo? ¿Me das uno a mí? Claro que sí. Hey, amigo, ¿me das uno? Toma. Gracias. Yo también quiero fumar. No, dame uno. Por favor, mira. Venga, hombre. Hey, dame. Dánoslo. Pásalo a otro camarada. Vale, pásalo a más papel. Aquí y... otro. ¿Y cómo andan de tabaco en el frente, eh? Venga, dínoslo. ¿En el frente? Algo tenemos. Algo, no seas modesto, héroe. Eso me recuerda a la historia del soldado que llegó a una granja y dijo: señora, ¿me podría dar un vaso de agua? Porque tengo tanta hambre que no encuentro sitio para dormir. Sí, así es como funciona tu método. Ay, era una gran mujer. Nunca lo olvidaré. Mejor no lo olvides. Cuando termine la guerra, cásate con ella. Tiene un marido. ¿Con viruelas como tú? No, guapo. ¿Y cómo puede preferir a uno picado de viruelas como tú a uno guapo? La respuesta es sencilla. Será porque hay algo que no marcha bien entre ellos. ¿Y tú qué? ¿Acompañas al camarada? No, voy solo. ¿Una misión? No. ¿Te trasladan? Tampoco. ¿Entonces? Un permiso. ¿Un permiso? Oh. Lo digo en serio. ¿Permiso? Permisos, así como así. Pero si me cargué un par de tanques. ¿Lo habéis oído? Los radiotelegrafistas también luchamos. Sí, dos tanques es la media de un radiotelegrafista. ¿Y con qué te los cargaste, eh? Yo solo. Seguro que con el auricular, porque tiene doble cañón. Ya sabes, ¿cómo son estos chicos de las comunicaciones? Van por ahí, ven un tanque y ¡pum! ¡Venga! Ya se ha cargado otro. Lo digo en serio. Cuando me llamó el general, yo estaba en la... No digas tonterías. Deja de contar batallitas del general, ¿eh? Ah, ¿sí? Dame eso. ¿Qué haces? Os lo demostraré. ¿Está loco? ¿Qué hace? Mirad esto. Aquí estoy. Vaya, vaya. Qué puntería. ¿Por qué desperdicias este papel de día? No importa, puedo conseguir más.
Te veo preocupado. No pasa nada. Todo irá bien. No hay remedio. Tengo una hija. Se acaba de casar y ya es viuda. Será mejor que te vayas, gracias. No pasa nada. Vámonos. ¡Basia! Querido. Estás vivo. No funciona. Esto me lo hizo una viruta. Trabajo en una fábrica. Últimamente hay mucho acero. Chicos, ¿vais a coger el coche o no? Sí, claro. Basia, este es el conductor. ¿Dónde están tus cosas? Ahí. No se preocupe, lo cojo yo. ¿Dónde está el chico? ¿Qué chico? El que venía en el tren conmigo. Un héroe. Se cargó dos tanques. Vayámonos, por favor. Llego tarde. Qué lástima. Se ha ido. Hola, amigo. Hola. ¿A dónde va este tren? A Georges. ¿A Georges? Exacto. Escucha, amigo. No te dejará. ¿Quién no me dejará? El teniente. Mira, lo que necesito es... Ahí hay material secreto estratégico. ¿El qué, el heno? Depende del uso que le des. ¿Para los caballos? Depende de qué clase de caballos. Está bien, admitamos una cosa. Este cargamento de paja y heno es estratégico. Pero estoy de permiso. Ya he derrochado mediodía y solo tengo dos. El teniente no lo permitirá. ¿Qué clase de hombre es? Él, un demonio, el peor. Escucha, olvidémonos del teniente, ¿de acuerdo? Yo me subo al vagón y él no sabrá una palabra. Por eso, me podrían enviar a un consejo de guerra. ¿Consejo de guerra?
Si le prendes fuego, me enviarán a un tribunal. ¿Por qué iba yo a prenderle fuego? ¿Quién sabe? Puede que lleves algo inflamable en el petate. Solo llevo latas de comida. ¿Latas? Mira. ¿Estás tratando de sobornar a un centinela? ¡Devuélvemelo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estaba bromeando. No entiendes las bromas. De acuerdo, sube al vagón y no hagas ruido. ¿Entendido? Entendido. Ni lo sueñes. Aléjate de la puerta. Que te alejes. No lo haré. ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas tanto? No te acerques. Y tú aléjate. No lo haré. ¡No! Tenía razón, estás loca. Vete al diablo. Vamos, salta y rómpete la crisma. ¡Salta! ¿Por qué? Pararemos pronto. ¡Alejaos del transporte militar! ¡Como pille a alguien, lo llevo al tribunal! ¡Eh, tú! Si te sigues acercando, ¡disparo! ¡Ah!
No hay nada que hacer. Esto es culpa tuya. Tiene todas mis cosas por tu culpa. Estarías muerta. No es asunto tuyo. Deberías haberme dejado sola. Yo estaba muy a gusto solo hasta que entraste en el vagón. Entonces, ¿por qué te escondías? ¿Crees que me escondía de ti? ¿Entonces de quién? Del teniente. ¿De qué teniente hablas? Está a cargo del tren. Por lo visto, es un animal. Yo también me colé en el tren. Si me pesca, me echará a patadas. Y no me apetece. Me asusté más que tú. Pensé que eras él. Me has pegado, arañado, y encima de todo la culpa es mía. Todo lo que tenía estaba en la bolsa. Mis cosas y algo de pan. Vuelve a buscarlo. No puede haber quedado muy lejos. ¿De verdad lo crees? Claro que lo creo. Estará en algún lugar del puente esperándote. Pero el tren no para. Estamos parando. Ten cuidado con los algas, que no te vea nada. ¿Y qué hago si no puedo encontrar mi bolsa? Sí. Tengo una idea. Quédate aquí. Yo llevo conmigo bastante comida. Y este vagón es confortable. Será mejor que me vaya. ¿No quieres cambiar de idea? Alguien se acerca. Sí. ¿Comemos algo? ¿Comer? Sí. No, gracias, no tengo hambre. Si quieres comer, ya sabes. No. Siéntate como en tu casa. Mira esta panceta. ¿Panceta? Sí, pruébala. Bueno, la probaré. Pero solo un trozo pequeño. ¿Te gusta? Es ración de soldado. A mí me gustan los batidos que solían hacer. ¿Recuerdas antes de la guerra? Yo vivía en un pueblo. Yo en la ciudad. Mm-hmm.
enfadado conmigo. ¿Por qué? Porque te di una bofetada. Esa sí que es una buena manera de hacer amigos. ¡Estefano! ¿Tienes la tela? No, la tiene Gabriklin. No sé dónde está. ¡Gabriklin! ¿Tienes la tela? Siento lo que pasó antes. Me comporté como una estúpida. Yo también lo siento, te he asustado. ¿Podríamos hacerlo? ¿El qué? ¿Presentarnos? De acuerdo. Me llamo Alexei. Y yo Sura. Encantado. Igualmente. ¿A dónde vas? Voy a casa, estoy de permiso. Por ahora. ¡Rápido, Gabriklin! ¡Enseguida! ¡Algo se ha enganchado! Silencio. ¡Ya lo tengo, camarada teniente! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ya voy, camarada teniente! No se ha dado cuenta. ¿Te has asustado, Sura? Seguro que no. Sura, ¿a quién vas a visitar? Yo voy a Cupins. Yo me voy a ver a mi prometido. Es piloto y está en el hospital. Está herido de gravedad. Será mejor que me vaya. ¿Por qué? ¿Acaso te he ofendido? ¿Por qué? Quiero marcharme. ¿Tienes miedo de que se entere? No tengo miedo de nada. Voy a por un poco de agua. ¿Ha habido noticias? Los cerdos se mueven. Están luchando por Novorossiysk. Cuando te coja el tribunal, te arrepentirás de haberte colado en este tren. ¿Entiendes? ¡Sígueme rápido! ¡No lo haré! ¿Qué sucede? ¡Ah! Aquí estás, chico listo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que has montado aquí? Hicimos un trato e intentas colar. ¿Qué diferencia puede haber? Por supuesto que mucha. Vamos, señorita. Ella no va a ninguna parte. ¡Vete de aquí, soldado! ¿Qué? ¿A quién crees que das órdenes? Lo tienes todo. ¿Eleno? ¿Una chica? ¿Qué? ¡Cállate! Os estaba observando. Lo he visto todo. ¿Qué has visto? ¿Cómo estabais los dos en Eleno? No.
Esto es... un ataque a un guardia en el cumplimiento de su servicio. ¿Sabes lo que te harán? Canalla asqueroso. Eso depende del punto de vista. Desde el tuyo puede que sea un canalla, pero desde el mío no tengo precio. Y ahora salid inmediatamente de este tren. Si no, soy capaz de disparar, si es eso lo que me obligáis a hacer. Vamos, dispara. No nos das miedo. No conocéis al teniente de este tren. Por eso os hacéis los valientes. De acuerdo. Los dos estamos nerviosos. Hablemos con calma. Aquí no hay nada de qué hablar. Fuera del tren los dos. Pero... voy a hacer dos disparos de advertencia y... ¿qué es eso? Tienes bastante comida. ¿Qué te parece si te doy otra lata? ¿Dos latas? Me tendrías que dar mucho más para que olvidara el insulto. ¿Quieres que me disculpe entonces? Está bien. Olvidémoslo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Eh? Les pillé colándose en el vagón, camarada teniente. Solo tomo las medidas adecuadas. Soldado Svorstov, de permiso de mi regimiento. ¿A dónde te diriges, chico? A Georgievs, camarada teniente. Aquí están mis papeles. Solo tengo un par de días y ya llevo retraso. Pero... si eres un héroe. ¿Y la chica? ¿Está contigo? Sí. No. Ha perdido todo lo que tenía. Su pan, el dinero, todo. Sí. Está bien, no importa. Se lo aseguro, nosotros solo... solo no hagas fuego. Sí, señor. ¿Qué escondes? Bueno... solo unas latas. ¿De dónde las sacaste? ¿De ellos? Devuélveselas ahora. Es un regalo. Me las han dado. ¿Regalado? 2 días de arresto. ¿Pero por 5 qué? ¡5 días! Pero si yo ¡repita solo... la orden! 5 días de arresto. ¡Qué vergüenza! ¿Habéis visto? Ya os lo dije. Es un animal. Ahora, por fin, no tenemos que tener miedo del animal. Es cierto. Da gusto cuando piensas mal de alguien y al final resulta que es muy agradable. Seguro que el teniente es un buen hombre. Seguro. ¿Tú crees en la amistad? Claro que creo. En el frente tienes que creer en ella. Lo sé, pero quiero decir a la amistad entre un chico y una chica. Algunas son incluso mejores amigas que los hombres. Yo también lo creo. La gente piensa que dos chicos deben enamorarse. Qué estupidez. Cuando era más joven tenía una buena amistad con una chica. A lo mejor estabas enamorada y no lo sabías. ¿De ella? No, no, no. ¿Y ella? Era solo una niña. Nuestra vecina, Zoika. No, amor es algo diferente. Aliosan. ¿Y si encontraras a alguien con quien tener una verdadera amistad para el resto de tu vida? Uh-huh. Eso es. A mí también me gustaría. ¿Por qué piensas que viajo? Creo que haces lo correcto yendo a visitarme. Esa no es la verdadera razón. Eres una buena chica, no eres una de esas muchachas caprichosas. No, Aliosa, tú no sabes nada. ¿Sabes una cosa?
qué. Tengo sed, ¿tú no? Sí. ¿Me dará tiempo a recoger agua? No te preocupes. Vaya cacharro, ¿eh? Los dos somos demasiado viejos. Tengo un hijo en el frente. Oficina postal del ejército. ¿Lo conoces? No. Llegaremos a tiempo, no te preocupes, hijo. ¡Aléjate, soldado! Tengo que subir a ese tren. De eso nada. ¿A dónde te diriges? ¡Rogers! Ese tren salió hace más de una hora.
basura! Sura, ¿estás aquí? Sí. Olvidaste tu petate. Sura, qué sorpresa. Te retrasaste por mi culpa. Pensé que nunca te volvería a ver. Me alegro de haberte esperado. Y todavía tengo sed. ¿Por qué no buscaste agua? Tenía miedo de que volvieras y no verte. Eres un encanto. Vamos a buscar agua. Estarás en casa. Tú también. No te preocupes, Sura. Todo irá bien. La verdad es que nunca he encontrado a un chico como tú. Alyosha, ¿eh? Ese pañuelo que tienes, ¿para quién es? Un regalo para mi madre. ¿De verdad? ¿Y el jabón también? ¿Qué jabón? ¿El que tienes ahí? Lo tengo que dar. ¿Cómo? A otra persona. ¿El jabón? Sí, se lo prometí. No está muy lejos. Está en la calle Chekhov. Nos encontramos por casualidad. Iba de camino al frente. Esta es la calle Chekhov. Ya estamos. Señora, ¿podría indicarnos cuál es el número 7? Estaba aquí. ¿Por quién preguntan? Por los Pavlov. Ah, están bien. ¿Buscan a Elisaveta Petrovna o al viejo? A Elisaveta Petrovna. Elisaveta Petrovna ahora vive en la calle Semyonoskaya. Y el viejo en el instituto donde realojaron a los... ¿Quién está más cerca? La calle Semyonoskaya. Mi tía les llevará. ¡Mi tía! ¡Mi tía! Mira lo que he encontrado. Lleva a estos camaradas a la casa de Elisaveta Petrovna. Mi tía ha venido desde el frente. Se va a hacer tarde para coger el tren. Sí. Por favor. ¡Vamos! Adiós. Muchacho, ¿dónde puedo encontrar a los Pavlov? En el piso de arriba.
al timbre. Buscamos a Elisabetta Petrovna. Soy yo. Pasen. Probablemente vengas... Vengo del frente y le traigo regalos. ¿Eso tiene que ser... de Paulo? Sí. Pasen, por favor, no se queden en la puerta. Disculpen un momento. Ahora vengo. ¿Alguien ha venido de parte de Paulo? ¿Qué debo hacer? Dile la verdad. No puedo. Por lo menos él sabrá lo que está pasando. Por favor. Haz lo que quieras. Se lo ruego, discúlpenme. Es tan inesperado. Así que viene del frente. Exacto. Vengo de parte de su marido. Quería que le diera esto. ¿Qué es? Jabón. Ah, jabón. Gracias. ¿Quieren un té? No, será mejor marcharnos. ¿Por qué? No tenemos tiempo. Dígame, ¿cómo está él? Está bien, solo que estaba preocupado por usted. Gracias. No le cuente lo que ha visto aquí. Bueno, puede que... decirle la verdad sea mejor. No me mire así. Es joven para entenderlo. ¿Puedo ayudarles? ¿El señor Paulo? Vasily Yegorovich. Eso es para mí. Es de Sergei. ¿Cómo se encuentra? No se preocupe. Está bien. Vengo de parte de su hijo. ¿Qué hay ahí dentro? Tome. Me ha dado un regalo para usted. ¿Qué ves? ¡Oh! ¡Jabón! Entonces está vivo. ¿Está vivo? Por supuesto que lo está. Esto lo demuestra. Muchas gracias. Así que esto es un regalo suyo. Abuelo, recuéstese. No le conviene moverse. Oh, pero está herido. No, está en perfecto estado. ¿Pero qué estoy haciendo? Siéntese. Siéntese, por favor. Dale a alguien para que se siente. Sí, tráela, por favor. No se moleste. Siéntese. Gracias. Pero tenemos que... Vamos, vamos. ¿Cómo está? Bueno, es un buen soldado, mejor dicho, excelente.
Todos lo respetan por su valor. El camarada Sergei es un hombre muy valiente. Nuestro comandante siempre dice... Me gustaría tener más hombres como Pavlov. Es un buen soldado y un amigo de verdad. Todos le admiran en el regimiento. Ya, ya. Todos quieren a mi Pavlov desde que era un niño. Bien. Nos marchamos ya. No, muchas gracias. No tenemos que ir. Nos tenemos que ir. De verdad, no podemos. Se lo ruego, discúlpenos, pero se tiene que ir. Lo entiendo, estamos en guerra. Dile a Sergei que estoy orgulloso de él y que todos estamos bien aquí. Y no le cuente nada de esto, es algo temporal. Es mejor que no se preocupe. Y dile que... que Lisa, su mujer, está bien, trabajando. Que le quiere mucho. ¿Y qué le espera? Se lo diré. Vamos, subid, subid, ven, venga, subid, subid. ¿A dónde va? Esto es un vagón. Él está conmigo. ¿Contigo? Sí. No, eso lo arregláis entre vosotros. Señorita, usted no puede. No puede, no insista. Abajo, venga, abajo. Pero bueno, ¿por qué no puedes decir que sí? Aliosha, vete solo. Has perdido casi medio día. Y todo por mi culpa, yo estaré bien. Ya estoy muy cerca de casa. Póntelo. ¿Por qué? Ya me has oído, póntelo. Y manténlo cerrado. Que el tren no espera. Dios, estás muy guapa con mi gorra. No, yo no tengo frío. Quédate lo puesto, te sientan muy bien. No, es tuyo. Toma. Se acabó, Aliosha. Sí. Sura, no me olvides. Aliosha, no te enfades, pero lo que te conté no era verdad. ¿El qué? No estoy comprometida. Voy a visitar a una tía mía. Por favor, no te enfades.
Sé que he sido una estúpida. ¿Por qué me contaste eso? Tenía miedo de ti. ¿Y ahora tienes miedo? ¡El tren está en marcha! ¡Corre, Aliosa, corre! No, espera, Sura, la dirección. Escribe una carta al pueblo de Sonovska, en la región de Georgievsk. Recuerda, Sonovska. ¡Sura! No oigo. No oigo. Aliosa, cuando te dije que no tenía a nadie, realmente quería decir que estaba enamorada de ti. ¿Por qué no me dices nada ahora? Es que no me amas. Espera, Sura. Tengo que decirte que... Déjame pasar. No, no puedes. Tengo que salir. Es imposible. ¿No lo entiendes? El tren no parará. A Sonovska, detrás del puente. Solo quedan ya unas 6 millas. Nosotros somos de Ucrania. Somos como los pájaros. Nunca saben dónde van a terminar. Vamos a los Urales. Nuestros campos y nuestros hijos están allí. Thank you.
Será un trueno. ¿Vas a casa? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Solo por una noche. Estoy de permiso hasta mañana. Pronto estarás en casa. Pasarás una noche entera en casa. Eres un muchacho con suerte. ¿Tienes novia? Sí. Pero no es tan Sonovska. La perdí. Siéntese en otro lado, soldado. Vamos, apártate del camino. Es para lo único que sirve. Camaradas, solo podemos llevar a los heridos, a las mujeres y los niños. El resto tendrá que esperar hasta que volvamos. El tren estará aquí dentro de 2 horas. Sí, 2 horas, señora. ¿No lo ha oído? ¡Mamá! 2 horas. Llévame a Sonovska. No puedo. Solo está un par de millas. Te he dicho que no puedo. He venido desde el frente para ver a mi madre y tengo que volver enseguida. Y a mí me van a enviar a la cárcel si te llevo. Así te estrelles. Imbécil. Thank you.
chicas. Ya me salió Sal de Caterine. Sí. ¿El de Caterine? Y ella está en los campos. ¿Qué hacemos? ¡Ser rápida a buscarla! ¡Vamos, ven, voy! Bienvenida a casa, Alexei Nikolai. Zoika. Casi no te reconozco. ¿Dónde está mi madre? Está en los campos. Siéntate y toma una taza de té antes de que la tía Katia vuelva a casa. Tengo que volver enseguida. El coche está esperando. ¿Ahora mismo? Sí, enseguida. ¿Y qué pasa con la tía Katia? Se ha ido, ahora está en los campos. Terminaré en la casa. Nos pilla de camino. Está muy lejos de aquí. Me van a enchironar de todas formas, vamos. Ya has vuelto. He esperado tanto este momento. ¿Cómo estás, mamá? Igual que todas en estos tiempos. El trabajo es duro sin hombres alrededor. Adiós, solo ya mujeres. Es el día de la guerra. Hola. Adiós, ¿qué ha pasado? No tengo noticias de todo. ¿Sabes si está herido? ¿Tienes algo? Dejad al chico en paz. Acaba de llegar. Venga, adiós. Te prepararé algo. Espera un momento, mamá. Tengo prisa. ¿Qué quieres decir? Tengo que volver enseguida. He venido solo para verte. Pero ¿cómo, Aliosa? No lo entiendo. Tengo que marcharme ahora mismo. Hablemos un rato. Quería arreglar el tejado. Has crecido. Estás delgado. Solo lo parece. ¿No estarás enferma? No tenemos tiempo de ponernos enfermas. ¿Ya te afeitas? Uh-huh. ¿Y fumas? Tengo que irme. No te...
te dejaré marchar. No, hijo mío. Diosa. Lo siento, mamá. ¿Por qué, Aliosa? Lo siento, mamá. Aliosa, ¿qué ocurre? Todo irá bien. Te esperaré. Tienes que volver. Tu padre no volvió, pero tú sí lo harás. Aliosa. ¡Volveré, mamá! Esta es la historia de nuestro amigo, Aliosha Svorsov. Podría haber llegado a ser un hombre maravilloso. Podría haber llegado a ser un albañil o haber llenado nuestra tierra de hermosos jardines. Pero fue, y siempre será así recordado en nuestra memoria, un soldado ruso.